Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha tratado la suerte? A mí bastante bien. Tengo vida y salud, gracias a Dios. El amigo lo acabo de detectar por ahí dándose un chapuzón en el río, justo ahí abajo. No lo vamos a enfocar porque está en baños menores. Este día es el día que ponemos el techo. Así que aquí con la huerta ya recortada. Les mandamos un saludo y les invitamos a ver este video. Como no tenía conciencia que era una mala mujer, se jugó con su querencia. Para nunca jamás volver. Dile Dios. Y a la orillita del río. ¿Y la terner? Se fue. ¿Por dónde? Por la puerta. De verdad. Sí, se fue. ¿O se la llevaron? No, se fue, Dios. ¿La dieron libertad a usted? No, yo solo salió por allá abajo, que es el río. Ah, Y por allá abajo se salió y se fue allá por el puerto. Aquel día, ¿cuándo fue que la vi ayer? ajá. Y después la vi de que la iba a encontrar cuando mandaba, que fue por allá. ¿Cómo para acá? Ah, qué Allá lástima. va a llegar perdido. La hubiéramos amarrado. Sí. Y el amigo no se afligió porque llovió y la casa le iba a mojar. Se afligió. Ajá. Miren, pues. Aquí el amigo trabajó y lo hizo muy bien, ¿eh? La lámina se enlodó porque llovió feo. Llovió Sí, bien feo, feo. feo, feo. ¿Usted cómo sintió cuando cayeron las primeras gototas, como de una Yo libra? como ni sentí, No sintió. Ay, tío. Pobre cuerpo. estaba más dormida que despierta. Capaz se lo lleva la tormenta y no siente. Sí, cabal. Ya desperté como me dormí a las 6:30. Ajá. El cabal. Vamos a ir a traer a otro trabajador ahorita. Y ese gavilán ya me lo voy a comer en caldo. Porque anda ahí queriendo comerse los pollos de Cecibel. Diciendo, y oigan, oigan. Ajá. Ya me tuvo miedo. Y a la orillita del río. Vamos a ir a buscar a José. Para que nos venga a ayudar a poner esa lámina. La vamos a poner en un ratito. Desde aquí creo que vamos a llevar un cable con energía. Porque es justo y necesario tener energía, ya que el amigo no tiene ahí. Bueno, ni Angelita no tiene. Pero tendrá. Eso se va a hacer realidad. Se jugó con su querencia. Para nunca jamás volver. Esa matata que ven ahí son nidos de calandrias, de chiltotas. Y pues, ellas hacen esa bolsa. Dicen por ahí que cuando estas aves hacen el nido muy bajo, digamos, muy cerca del suelo. Significa que los huracanes, los vientos nortes de lluvia van a pasar bastante bajos. Y si ellos lo hacen alto, pues que todos esos vientos pasarán pues también altos y no afectarán mucho. Esas son las creencias ancestrales. A mí no me pregunten si es verdad o no. Así que ya tenemos listo al otro trabajador, ya lo conseguí. Creo que van a venir todos, espero que sí. Aunque para poner la lámina no se necesita más de dos personas. Pero entre más hayamos, pues más ambiente. Hola amigo, teníamos ratitos de no vernos. Hola, muy buenos días. Ajá. ¿Qué nos cuenta?
Que les cuento que me sentí triste cuando vino el agua porque llegó hasta el techo. ¿Se lo llevó? Gran ciclón que pasó. La lámina hasta el río lo voy a recoger. Y la tengo y la puse en el río. Vaya, amigo, ojalá que. Sí, yo no le he puesto la lámina, me está haciendo la falta ya y ya está todo hecho el artesón ya. Sí. De la casa, y ahí me siento feliz yo. Sé que estaba lloviendo, pensé que me iban a deshacer las paredes porque vi que llegó el techo por ahí. No, esas láminas usted las ha subido ahí, ¿verdad? Para sí, tapar la pared. Pero cuéntenos cómo sintió cuando oía que las gotas como de una libra caían sobre su casa. Adiós, se va a deshacer la pared, dije yo. Ajá. Y se va a convertir en tierra otra vez. Dije. Tocar que ser otra vez adobe. ¿Y usted cómo era la tristeza que sentí? Yo no sentí nada porque estaba más dormida que despierta. Ay, tío. Qué pena, ¿no? Estar solo en la casa. Yo me sentía atónito, estupefacto, me sentí yo. Atónito, estupefacto. Me sentí tenebroso. Tenebroso. Porque me van a hacer las paredes y yo. Ajá. Pensando que no, ya no iba a tener casa. ¿Tú crees que vivir en una cueva allá por la montaña? Hasta en la cueva. Era en la peñona aquella. Ajá. ¿Ella quería vivir usted? Ahí quería vivir yo. Junto con los murciélagos y las colmenas y los ópeles. ¿Sí? Está bien, amigo. Hey, amigo, sí. Por ahí una señora que llaman que nos visitó, le dejó por ahí un regalo, mire. Dígale que gracias. Doña Francis, dígale usted gracias. Gracias, niña Francis, que Dios la bendiga mucho. Ahí está. Ya por el money. Eso. me llega. Bendiciones. Sí, claro, cómo no. Bendiciones para ella. Ajá. Muchos saludos. Y ya le voy a traer su... Que le dejó algo a usted por ahí también. Va. Pero una ropita y todo eso. Va. Se me olvidó, amigo, se me olvidó. Mire, a ver, cómo andan esos egipcios. Y el amigo también es de Egipto. Grande. Así va este, sí, como está este, no va. Bate, no. Sí, creo que así va, depende de la. La posición es esa. Es la posición. Chira, no me dejen chocando la lámina. Bien chelita la va a dejar. Más de lo que está. Hombre, chira. Ya, chira, no vayas a atrapar a ese pollo. No los atrapa. Esta es la corretea motociclistas. Ese sí muerde. Se subió ahí. Chira, me voy a comer el desayuno que tengo ahí, ¿viste? Ya me voy a tirar en el suelo. Cristian le da risa. Sí, sí, sí. Y al pozo voy a traer agua. Sí. Ah, chica, llevo canta. Sí. Está bien. Se quedó arriba. Uy, como suena. Ahora vamos a limpiarlo. Como suenan los ajalines. Él le hizo poza al amigo. Y ya no puede subir a la escala. Ajá. Si ve, ella le hablan. ¿Dónde está el que cuenta los cacaos? Ahí ya lo matamos, ya. Ya. ¿Cuenta cacao? Sí, es que era cabeza roja. Ay, Dios mío. Ya pican. Pican. Y a la perita la vamos a picar así.
Por acá le voy a entregar algo, Patricia. Ah, sí. Una persona de buen corazón dijo que le diera algo a ustedes. Ah, vaya, esto. Muchas gracias. Dios lo va a bendecir en abundancia. En abundancia, sí, así en abundancia, es. Sí, así es la palabra. Aquí hay tres, le debo todavía. Uno. Vaya. No son de uno. Vaya, son bien, $25. Está ahí un día porque quiero comprar mi producto. Ah, compré el producto, vaya, aquí está esto. Y estos son para la angelita. Ah, vaya, este es para el sueño. No estoy durmiendo muy bien, entonces mal. Sí, no es quejarme. Lista para ella. Ajá. Al del cielo. Vaya. Ahí le entrega a ella también. Vaya, muchas gracias, oiga. Vaya. Le agradezco tanto que Dios que nos ha bendecido a ustedes y a nosotros. Claro, sí. Y a Cecilia también le tenemos algo. Ah, sí. Voy a quitar. A ver, Ceci también. ¿Y el Lulito? Aquí está. El Lulito. Dicen que una vez un hombre perdió un dinero, ¿no? Ajá. Y dijo, ay, qué lástima, dijo, perdí mi dinero. En un hulito estaba, dijo. Y hasta era un rollo de billetes así. Ajá. Enrollados en un hule. Ajá. Y no alguien de ustedes lo haya encontrado. Yo, dijo, yo sé dónde está. ¿Dónde le? Allá lo perdió, le dijo, por el río. Pero allá encontré yo. ¿Usted lo encontraste? Le dijo, no, encontré el Lulito. Le dijo. Así que diga muchas gracias. Ay, gracias por el dinero. Que Dios los bendiga. Vale. Y que les dé abundancia su trabajo. Y salud. Salud. Y salud en la salud del y cuerpo. Y la salud también, que nos bendiga. Sí. Bien. Bueno. Y le gusta ese nombre de Juan Diego, amigo. Es lindo. Pero me hubiera gustado Juan el Bautista. No, pero Juan Diego es por el sombrerito. Por sombrerito. Ajá. Sí. Diga, saludos a la niña Francis, que le dice Juan Diego. Saludos a la niña Francis, uh-huh. Que me dice Juan Diego. Feliz. Me siento feliz. Pero amigo, no está trabajando. Yo no lo veo feliz. Ya voy a estamos aquí en receso un ratito. Ah, receso, ni ha trabajado. Ha tenido la plática de mi amigo. No, está bueno que platique con un amigo. ¿De cuántas le dijo que tiene? Él dice que tiene tres novias. ¿Tres novias? No, no puedo decir antes lo que te digo. Ah, pero usted sí le dijo. Entonces le estaba mintiendo. ¿Y usted cuántas tiene, tío? La pregunta. Ah, yo unas mis tres. No, una tiene que ser, amigo. Sí, yo tengo el derecho, quiero una mandona. Una que le pegue. Una grande que le pegue, amigo. Vamos a trabajar mejor.